Orden y cross Kolonnen unserer Bewegung halte. Siegen durch Deutschland marschieren. Dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, an uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Chicos, vamos, vamos. Separen a los oficiales para ser interrogados. ¡Eche prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Los oficiales por aquí! ¡Por ahí, venga! ¿Es un oficial? ¡Por ahí! ¡Deprisa, deprisa! Spatz, por fin nos conocemos. Mariscal Goering. ¿Mi esposa? ¿Mi hija? Su octava fuerza aérea ha destruido a mi preciada Luftwaffe y arrasado nuestras ciudades. Aún así, prefiero rendirme a un compañero aviador. Caballeros, ¿me permiten? Es increíble. Estas fotos han salido en todos los noticiarios. Oficiales americanos celebran una fiesta con el número 2 de Hitler. ¿En qué pensaba el comandante? Dicen que el código de honor entre aviadores trasciende la política.
Y el cerebro, según parece. El comandante fue reprendido. Y Ike ha ordenado que Goering sea tratado como los demás prisioneros de guerra. Disculpen. He conseguido un poco de café del despacho del presidente del tribunal. Elsie es la mejor carroñera del edificio. No debería haberse molestado. El café no es ningún problema, pero un juego de neumáticos sí. No puedo creer que nos haya dejado. Para mí fue como perder un padre. De veras. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Roosevelt. Yo estaba en Londres visitando Churchill cuando llegó la noticia. Previendo el fin de la guerra, el presidente me envió como hombre de confianza para discutir un tema muy comprometido. ¿Qué hacer con los líderes nazis capturados? ¿Qué opina Churchill? Dijo que deberían ser fusilados todos por crímenes contra la humanidad. ¿Usted qué opina? Pues que si es un delito que los nazis fusilaran a la gente sin un juicio justo, nosotros también seríamos culpables. Eso es exactamente lo que opina Truman. Y ahora Churchill está de acuerdo. Y sorprendentemente también Stalin. Tras la Primera Guerra Mundial, ya se intentó un juicio por crímenes de guerra y no se consiguió nada. Porque no tenían nada. Esto era un tribunal internacional formado por las cuatro potencias. América, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. El presidente Truman quiere al mejor fiscal del país. Uno que tenga fama de duro, pero imparcial. ¿Le quiere a usted, Bob? Hace años que no ejerzo de fiscal. El presidente Roosevelt le eligió para el Tribunal Supremo debido a su integridad como fiscal. Por eso Truman le ha elegido para esto, porque quiere un juicio justo, no un linchamiento legal. Me gusta esto, Sam, pero tendría que renunciar a mi cargo. Una ausencia temporal. Volverá en 6 meses, tal vez 7. ¿El presidente ya sabe que yo me opongo a la pena de muerte? Sí, pero no le preocupa porque sabe que hará lo que sea más justo. Un juicio así puede ser dudoso. Si no demostramos que los acusados son culpables, tendremos que dejarles en libertad aunque sus manos estén manchadas de sangre. ¿Lo entenderán las demás potencias? Truman sí. Tendrá la oportunidad de explicárselo. El juicio es suyo y debe crearlo, Bob. Usted establecerá las normas, elegirá el personal y el escenario. Incluso podrá elegir a los acusados. Este juicio puede ser un gran fracaso como el último, si está mal planteado, si no tiene una base legal o moral. También podría establecer unas normas de conducta entre las naciones que cambiaría la historia de las futuras generaciones. El juicio se celebrará en Alemania. Allí es donde están los acusados, las pruebas, los testigos. ¿Aún queda en pie algún hotel decente? No me apetece la idea de pasarme varios meses en una horrible base militar. No tendrás que preocuparte por eso. El ejército ha pedido que no vaya ninguna esposa. Es malo para la moral. Ya sabes, esos hombres llevan años sin ¿No poder. ¿Quieres que vaya? Te espero abajo cuando estés listo. ¿7? 22. 9 más 18. Buenos días, General Spatz. Mariscal, le ruego que se vista y se prepare para viajar. ¿A dónde nos llevan? Solo el mariscal. Ha sido transferido a Bad Mondorf. Bueno, es un balneario muy agradable, pero ¿por qué debo ir solo? Porque solo van los criminales de guerra alemanes. ¡No! No. Lo siento, mariscal. Vístase, por favor. Tienes que ser valiente. Muy, muy valiente. Pero, ¿entiendes? Vamos,
judíos de Cracovia. Hemos visto la comida del campo, nazi bastardo. Debo decir que tuve suerte cuando el Ministerio de Armamento fue destruido en un ataque aéreo en 1943. Me ahorró mucho papeleo innecesario y chupatintas. Señor, ¿cuál cree que fue la acción más eficaz que llevó a cabo durante la guerra? Cuando Hitler me nombró ministro de armamento, me deshice de los jefes militares y recurrí a los profesionales, industriales e ingenieros. Luego seguí las teorías de Walter Rathenau, el gran líder judío de la economía alemana durante la última guerra. Industrialización, división del trabajo y la maximización de las líneas de montaje. Gracias, doctor Speer. Caballeros, haremos un descanso. Doctor Albert Speer. Sí, oficial. Queda arrestado por crímenes de guerra. Apártense. Atención, hemos recibido las órdenes. Escúchenme. Todos ustedes serán llevados a distintos lugares. Los siguientes prisioneros irán a Bad Montfort como acusados por crímenes de guerra. Den un paso adelante. Mariscal Wilhelm Keitel. Almirante Karl Dönitz. General Alfred John. Sígame. No he salido de Washington desde la guerra. Ni recordaba cómo hacer las maletas. Estaba tan preocupada en coger todo lo que necesitaríamos para el despacho que he olvidado la mitad de mis cosas. Tengo un par de medias para todo el tiempo. Y ya tienen una carrera. He cambiado cupones de racionamiento con mi amiga Luis para comprar más medias. Está más nerviosa que una gallina. ¿Qué es lo que le pasa? Nunca he hecho un viaje en avión. Buenos días, Bob. ¿John? ¿Bob? Hola. ¿Robert? Buenos días. Caballeros, mi secretaria Elsie Douglas. Elsie, Tom Dodd, asistente de la fiscalía. Es un placer conocerla, señorita Douglas. Encantada. Coronel John Harlan Amers, se encargará de los interrogatorios. ¿Señorita Douglas? Coronel Telford Taylor, enlace con los demás equipos de la fiscalía. Un placer. El placer es mío. Y el coronel Robert Story se encargará de la documentación. Encantado de conocerla. Ya estamos todos. Vámonos. Estamos buscando jefes militares, líderes políticos. Y los banqueros e industriales que financiaron a los nazis. Y los soldados y civiles que fueron los ejecutores. No podemos juzgar a todo el país. Demostraremos la gravedad de los hechos. Este juicio debe ser el primero de muchos. ¿Y si acusáramos a un individuo simbólicamente por cada jerarquía? Lo cubriríamos todo y de esa forma nadie quedaría impune. ¿Tiene sentido? Sí, si conseguimos condenas podemos seguir acusando nazis hasta que las ranas críen pelo. Pero es posible que no consigamos condenarles y algunos o todos los acusados podrían quedar libres. Aún tengo mis dudas sobre la validez de este juicio. Los crímenes de una guerra nunca han sido calificados como crímenes. Centrémonos en las leyes existentes. ¿Qué leyes han violado los nazis? Violaron tratados de paz, puestos fronterizos y, por supuesto, la Convención de Ginebra y la de La Haya. Cierto. Cada vez que invadían un país, violaban una ley. Yo temo que al final, si conseguimos todos los objetivos, este juicio pueda ser considerado como el triunfo de unos países superiores. Los vencedores castigando a los vencidos. Nuestro trabajo será conseguir que no sea el triunfo de unos países superiores, sino el triunfo de una moral superior. Nos encontramos en una posición privilegiada. Podemos establecer un precedente para que cualquier guerra sin control sea considerada un crimen. Sí, señor. Cabo,
Que todos los recién llegados se identifiquen. Fritz Sauke, el señor. Jefe de reclutamiento de obreros. Ex jefe. Julius Streicher. Editor de... El señor, no sé pronunciarlo. Bergström. Una basura. Ustedes los banqueros son todos judíos, cree que no los sé. Cállese. Halmar Horas Grini Skatch, presidente del Banco del Reich y ministro de Economía. Señor, no entiendo por qué he sido acusado. Soy su carcelero, no su abogado. Explíqueselo al tribunal. Hans Fritzsche. Jefe de operaciones de radio en el Ministerio de Propaganda nazi. Calma. Rudolf Hess, exlugarteniente del Führer. Hess, usted. Joachim von Ribbentrop. Ministro de Exteriores nazi. Usted. Coronel, es el doctor Robert Ley, jefe del Frente Obrero Alemán. Usted es Albert Speer. Sí, señor. ¿Qué le pasa a este hombre? Su mente ya no es lo que era. ¡Es un bogacho y por fin recibe! ¡He dicho que se calle! Coronel, ese hombre Streicher es un ser repugnante. Un pornógrafo, perseguía a los judíos. No quiero estar encerrado con él. No hacemos distinciones. Coronel, respetuosamente protestamos por nuestro arresto. Nos limitamos a cumplir órdenes, nada más. Como militar estoy seguro de que lo comprende. Ahora ya no son militares. Todos son criminales de guerra. Todos, enciérrenlos. Malditos bastardos nazis. ¿Dónde está Gering? Mariscal del Reich Hermann Göring, a su servicio, señor. Se encuentra en Bad Mondorf, una prisión militar del ejército americano. ¿Le han dicho por qué está aquí? Porque perdimos la guerra y para ser fusilado o colgado. Eso depende del tribunal. He oído hablar de ese tribunal. Su opinión no me concierne. La única opinión que me interesa es la del pueblo alemán. ¿Usted cree? En efecto. La historia demostrará que todo lo que hice fue por Alemania. Dentro de 50 años habrá estatuas de Hermann Göring en toda Alemania. Estatuas pequeñas, tal vez, pero una en cada hogar. Está demasiado gordo. A partir de ahora seguirá un régimen. Así estará en forma para asistir al juicio. ¿Capitán? ¿Coronel? ¿Quién es? Hans Frank, señor. Ha intentado cortarse las venas y la yugular. Estos soldados llegaron a tiempo. El carnicero de judíos de Cracovia. Cabo, llévenlo a la enfermería para un reconocimiento. Que cuatro hombres le vigilen las 24 horas del día. Rápido. Sí, señor. Buen trabajo, capitán. ¿Cómo se llama? Gilbert, señor. ¿Quieren quedarse a comer con nosotros? Gracias, señor. ¿Es cirujano? Psicólogo. Nos enfrentamos, o eso creemos, al equivalente de hacer un borrador de los 10 mandamientos. Cada nación tiene sus propias leyes, pero no existe una única ley para todas las naciones. Y no es necesario. Juzgaremos a criminales de guerra cuya culpabilidad es incuestionable para nuestros gobiernos. General, si vamos a celebrar un juicio, debe estar basado en la ley. Debe ser un juicio justo. Debe determinar el grado de culpabilidad y el castigo apropiado. Un juicio totalmente justo, con abogados defensores, preguntas directas sobre lo declarado. Precisamente. Ante jueces que actúen como árbitros. ¿Como si fuera un deporte? Un dolor de muelas. ¿Qué le ha... No es así como se hace en mi país. Ni en Francia. Los abogados ayudan al acusado a preparar la defensa, pero ante el tribunal son poco relevantes. General, en Estados Unidos cualquier acusado tiene derecho a la mejor defensa posible. ¿Como en Gran Bretaña? ¿Permitiría que alguien como Ernst Kaltenbrunner, responsable de la Gestapo, de campos de concentración, de matar a miles de personas inocentes, se presente ante un tribunal y se declare inocente? Eso es precisamente lo que permitiremos. 20 millones de mis compatriotas fueron asesinados por esos criminales fascistas. La mitad de ellos civiles, asesinados sin piedad. ¿Cuántos murieron en Washington así, fiscal Jackson? General,
Se me ocurre que tal vez unos juicios separados sean la forma más satisfactoria de reconciliar nuestras diferencias. Los estadounidenses y los británicos, junto con los franceses, celebrarán un juicio contra los nazis que tenemos encarcelados. Kaltenbrunner, Frank, Speer, Goering. Y los soviéticos son libres de celebrar un juicio por separado con todos sus prisioneros nazis. No hay necesidad de ser tan impulsivo. Después de todo, somos aliados. Debemos resolver nuestras diferencias. Por lo menos la acusación ya es un solo grupo, aunque hayamos cedido ante los franceses y dejar que los jueces sean el jurado. Debo decirle que su as en la manga ha convertido al camarada general en un gatito. No me ha gustado jugarlo. No quería acorralar al pobre hombre. Hubiera preferido convencerle. Nuestro amigo se dejó convencer cuando le recordó sutilmente que tenemos a la mayoría de los peces gordos nazis, mientras que ellos solo tienen un par de pececillos. Pero no podía rebatir su argumento. Mi país se ha librado de lo peor, ni ciudades bombardeadas, ni niños masacrados. No puedo ni imaginarlo. ¿Cómo es posible que pueda usted mirar todo esto y querer garantizar una defensa justa para esos hombres? Quiero que se juzgue al nacionalsocialismo para que se incriminen a sí mismos. Además, no quiero que esto vuelva a ocurrir. Bien, no hay duda de que usted es nuestro líder indiscutible, y esto lo ha demostrado hoy. Cuando hayamos terminado aquí, debería ir a Alemania a buscar una ciudad para el juicio. Si es que aún queda algo en pie. Mi hermano vino aquí cuando estaba en la universidad. Aún tengo las fotografías que me trajo. No se parecía en nada a esto. No parece la misma ciudad. Había puentes medievales, casas muy pintorescas. Aquí se celebraron algunas de las mayores manifestaciones de Hitler. Nuremberg era centro espiritual del Tercer Reich. General Clay, ¿qué posibilidades hay de encontrar alojamiento para las miles de personas que asistirán al juicio? Está garantizado. Ciertas zonas de la ciudad no están afectadas por los bombardeos. Hay casas magníficas, muchas vacías, y sus propietarios necesitan dinero. ¿A qué huele? Se calcula que hay 30.000 cuerpos bajo los escombros. ¿Listo? Sí. Síganme. El Gran Palacio de Justicia. Un monumento en más de un sentido. Recibió 5 bombas, pero como si nada. ¡Atención! ¡Firmes! La sala del tribunal está arriba, los despachos en ese ala y tras ese muro las celdas que necesita. Tengan cuidado. Esa es la sala del tribunal. Esto es un desastre. Habrá que trabajar mucho. Mucho, pero puede hacerse. Bob. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en el mismo edificio en el que se dictaron las leyes de Nuremberg que privaron de sus derechos a todos los judíos alemanes. Será aquí. Aquí es donde celebraremos el juicio. Deme la orden y haré que el general Patton nos envíe 15.000 prisioneros de guerra alemanes y empezaremos a limpiar la ciudad. Le doy esa orden ahora mismo. Capitán Kyle, ¿qué opina? Bien. Ampliaré el tamaño de la sala. Tendré que quitar esa pared y convertirlo de arriba en una tribuna para el público. He visto butacas en un viejo teatro. Estupendo. Quitaremos los candelabros. Los fluorescentes son más prácticos y también... El Palacio de Justicia será testigo una vez más de cómo se imparte justicia. Señor, acaban de enviar esto desde la base. Muchas gracias, sargento... Fuchs,
Morris Fuchs, Brooklyn, Nueva York. Bueno, tal como se expresa, no es de Wisconsin. Gracias. El presidente Truman quiere nombrar a Francis Biddle como juez americano para el proceso. ¿Lo dice en serio? Si lo ha destituido como fiscal general, ¿por qué lo hace? Se sentirá culpable probablemente. Supongo que es mejor esto que un reloj de oro. ¿Qué opina al respecto? Nada. También dice que, a menos que tenga alguna objeción, que significa... Que no tiene ninguna objeción. De todas formas, tengo que ir a Washington a informar al presidente Truman. De camino puedo hacer una parada en Filadelfia e intentar convencer a Biddle para que forme parte del equipo. ¿Cuándo nos vamos? Necesito que se quede aquí para montar nuestro despacho y un lugar donde vivir. ¿Tomar yo esas decisiones? Oh, no se preocupe. Confío en usted. Bob. Bob. Cuando lea su nombre, suban al camión. Von Papen. Fritchie. Cuando subamos al avión, coja un asiento al lado de la ventana. Será la última vez que veamos la madre patria. Halberstadt, Rosenberg, Frick, von Rorek, Sauper, Albert Speer. No podría ejercer la abogacía privada, no después de estos años en Washington, el centro neurálgico del país. ¿Cuál es la situación en Nuremberg? Bueno, estamos reuniendo pruebas y seleccionando acusados. Hemos acordado juzgar a 22 hombres. Hemos seleccionado a aquellos que dirigieron los campos de concentración. Bien pensado. Los que ordenaron la mano de obra esclava y los que la emplearon. Una buena decisión. Los jueces tienen mucho trabajo con las acusaciones previas al proceso. Sí, 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 sí. Usted estará allí para ayudarme. Estoy encantado, Bob. Es un honor. Esto significa mucho para mí. ¿Puedo llamar al presidente y decirle que usted me ha ofrecido el puesto de primer juez americano? Ordenaré que preparen su viaje. Le necesitamos allí lo antes posible. Tenemos que empezar a trabajar. El juicio será dentro de un mes. Tomaremos el postre en Nuremberg. Tranquilos. Con cuidado, con cuidado. Hay para todos. Aquí tiene su voz. Venga. No se agolpe. Tranquilos. Tengo que admitir que me desconcierta cruzarme con 300 prisioneros de guerra cargados de picos. Por eso tienen guardaespaldas, que intenten meterse con usted. ¿Le pongo la mesa de lado? No, la luz del sol le produce dolor de cabeza. Hay que ver cómo cuida a ese tipo, señora. Es mi trabajo. ¿Le parece bien? Perfecto, podría buscar al capitán Kyle. Quiero saber si ya están listos los archivadores. Enseguida. Lo primero que deben entender sobre estos hombres es que son criminales de guerra y no tienen graduación. No deben saludarles ni ninguna otra cortesía militar. Muchos de ustedes han estado en el frente, han perdido amigos, compañeros. Todos hemos visto los cuerpos en las cunetas, hombres que dieron su vida al servicio de su país. Dieron su vida para que ahora nosotros podamos juzgar a estos criminales. Nuestra misión es asegurarnos de que estos criminales sobreviven el tiempo suficiente para que se haga justicia. Para asegurarnos de que nuestros compañeros no murieron en vano. Eso es todo. ¡Firmes! Friegue la celda. ¿Cómo dice? Der. Cubo.
Ider Fregona. ¡Utilícelos! ¡Recójala! ¡Recójalos ahora! ¡Recójalos! ¡Teniente! ¡Wallis! ¡Alto! ¡Quieto! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bien. Tranquilo. Bien. Tranquilo, tranquilo. ¡Coronel! Doctor. Ahora descansa. Su ritmo cardíaco ha llegado a 300 pulsaciones por minuto. Podría haber sufrido un paro cardíaco. Eso es genial, es justo lo que necesitaba. Perder al toro más grande de la manada. Teniente. Welly, señor. Le hago responsable de este hombre. No debe hacer ningún esfuerzo. Pongo a Dios por testigo que estará en perfectas condiciones cuando le cuelguen. Sí, señor. Sí. Teniente. Teniente Wallis, con su permiso, le llamaré Mecha de Luz. Muy bien, señor. Bien. Gracias por el viaje. De nada. Robert, bienvenido de nuevo. Me alegro de estar de vuelta. Me alegro mucho de tenerle aquí. Bien. Han hecho un buen trabajo. Espere a ver el interior. Vamos. Excelente. Excelente trabajo, capitán. Kyle. Kyle. ¿Cuál es su historial? Un par de clases de arquitectura, no conseguí el título. Yo tampoco. ¿En serio? Usted es juez del Tribunal Supremo. Verá, practiqué la abogacía durante 20 años con tan solo un año de derecho a mis espaldas. Las cosas eran más fáciles antes. No debería divulgar sus secretos. Yo guardaré su secreto. ¿Cómo van los artilugios para la traducción simultánea? IBM los está fabricando, señor, pero llegaremos a tiempo. Se lo prometo. No lo dudo. Disculpe. Sí. La cuestión es si nosotros estaremos listos. Le están esperando todos en su despacho. Ellos le informarán. La he echado de menos. Yo también le he echado de menos. Cuando estaba en casa, no encontraba los teléfonos, los documentos. Ya no tiene que preocuparse por eso. Yo me encargaré de Gerin. Será divertido. Tom, encárguese de Spear. Será un placer. También me gustaría que se encargara de von Schirach y von... Bien. ¿Están listas todas las acusaciones? Sí. Deberíamos esperar hasta el último momento. Hasta que no sean acusados, son prisioneros de guerra. Podemos interrogarles durante todo el día. Una vez sean acusados... Una vez sean acusados, tienen derecho a un abogado. Este será un juicio justo. Entreguemos las acusaciones lo antes posible. ¿Los británicos las han entregado? No sería correcto ser los primeros. ¿Y si los acusados quieren abogados nazis? ¡Diablos, no! Eso sería algo descabellado. Libertad de expresión. Por todos los santos, amigos. Nazis defendiendo a nazis cuando ellos mismos deberían ser juzgados y además les pagaríamos. ¿Y qué harían ellos si la situación fuera a la inversa y nos juzgaran a nosotros? No tenemos que responder a esa pregunta en este despacho. Los jueces llegarán pronto. Que decidan ellos. ¿Me disculpan un momento? En eso creo que tiene... Acaba de llegar. Es de Biddle. No va a venir en avión. Vendrá en el Queen Elizabeth. Llegará dentro de 3 semanas. Biddle me ha sorprendido un poco. Nunca había visto a un hombre tan ansioso por ser aceptado. No lo sé, pero usted le aceptó. Bueno, aprendí una lección. Y odio aprender lecciones. ¿No cree que es algo ostentosa? La conseguí a muy buen precio. Gracias. Juez Jackson, le presento a Frau Hassel y Herr Hassel. Willkommen. ¿Cómo está? He vivido 5 años en América. Oh, bien, es un placer conocerla, Frau Hassel.
Pase, por favor. Sígame, vite, vite. Voy a preparar la cena, algo ligera a estas horas. Gracias. Ligera significa 2 kilos de albóndigas en vez de 2,5. ¿De quién es esta casa? De un banquero que ya no tiene banco. Somos su única fuente de ingresos. Vamos. Gracias, Herr Hassel. Lo haré yo. Dankeschön. ¿Y dónde está su habitación? Arriba. Es como un pequeño apartamento en la última planta. ¿Está bien? Bueno, es mejor que el que tengo en Washington, Bob. No he visto el que tiene en Washington. ¡Oh, Dios! Estoy tan cansado. Espere hasta la cena. ¿Le apetece una copa? No, tal vez luego. No haga eso. He organizado un desayuno de trabajo con el equipo para mañana. Bien, bien. Para tratar algunos de los temas más importantes. Ajá. Vaya, sabe hacer muy bien la maleta, Bob. Oh, Bob. Empecemos por este. Espero no equivocarme. Lo hará muy bien, amigo. Abran. Buenos días. Soy el mayor Neff. Soy el oficial nombrado por el Tribunal Militar Internacional para hacer la entrega... Espere. ¿Es usted británico? Lo soy. Por fin, un hombre civilizado. Neff. Neff. ¿Cuál es su nombre de pila? Eire. Eire. Mayor Eire Neff. He oído ese nombre antes. Eire, como el viento. Oh, ¿por qué me suena tanto su nombre? Fui capturado, torturado por la Gestapo y escapé en 2 ocasiones. Oh, entiendo. Se me reza el nombre que tiene. Soy el oficial nombrado por el Tribunal Militar Internacional para hacerle entrega de una copia de la acusación por la que se le va a procesar. También le recuerdo que tiene derecho a un abogado. No me interesan los abogados. ¿Por qué no me busca usted uno, Mayor Amy del Viento? Somos hombres cultos y sabemos la verdad. Los vencedores siempre serán los jueces. Los vencidos siempre los acusados, ¿no cree? Abran. Hasta que lo haya estudiado, no puedo hablar de la exactitud de las acusaciones en mi contra. Pero reconozco la necesidad de este juicio y acepto mi inclusión en él. ¿Cómo puede decir eso antes de leer la acusación? Existe la responsabilidad común por los crímenes cometidos en nombre del Tercer Reich. Nadie está libre de culpa, excepto las víctimas. Nos limitamos a obedecer órdenes. No sé nada de crímenes contra la humanidad. Esta es una lista de abogados. ¡Judíos! ¡Todos son apellidos judíos! Quiero ser defendido por un abogado naval alemán. Yo también era abogado, lleno de ideales. ¿Por qué no nos fusilan ahora? ¿Por qué no nos fusilan ahora? Oh.
Quiero un guardia ante el portillo de cada una de las celdas. Tienen que ser vigilados las 24 horas. No permitiré que cojan el camino más fácil. Necesito unos documentos del archivo. Le espero en su despacho. ¿Ha encontrado algo sobre Paul Schleicher? Oh, coge el que quiera. Hay algo curioso acerca del carácter alemán. Redactan un informe de todo lo que hacen. Es algo perverso. Los nazis han dejado por escrito todos sus pensamientos criminales y todos sus actos criminales. Aquí, en este despacho, hay pruebas para colgar a medio país. Yo me conformo con 21 condenas. Sí. Espero tenerlo hoy mismo. No se preocupe usted por este asunto. Gracias. ¿Tiene lo que necesitaba? Más que eso. He ordenado todas sus notas para su alegato inicial porque estaban bastante dispersas. Legal, temático, anecdótico, precedentes, teorías. ¿Es usted algo? Bueno, no sé. Cuando haya decidido qué, dígamelo. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. ¿Me he dado cuenta de que este caso ha despertado al orador que hay en usted? Bueno, he intentado captar el tono, el talante de todo el caso. Un poco de grandeza melancólica, o eso creo. Pues, todo está aquí. Tiene algo aquí. Solo disponemos de 2 días para terminar el discurso. Tal vez debería empezar a dictarme. Bien. Eso de la traducción simultánea es como coger una habitación en la Torre de Babel. Y puedo asegurarles que quien quiera que diseñara esas orejeras electrónicas... Auriculares, Sir Geoffrey. Auriculares. Quien quiera que los diseñara no los probó con una peluca de abogado. No se preocupe, a usted le sentarán muy bien. Tendré que cambiar de estilo. ¿Quién es ese de ahí? Es un psicólogo. Lo ha enviado al ejército para consultarle sobre los riesgos de suicidio de los prisioneros. Discúlpeme un momento. Salud. Bob. Francis, lo había dispuesto para que viniera en avión. Tenía que haber llegado hace 2 semanas. ¿Qué ha pasado? ¿Quería aprender algunos juegos de mesa? Necesitaba un cierto tiempo para ponerme al día. He trabajado durante todo el viaje. Estoy preparado. Y mis colegas, me gustaría conocerles. Tal vez luego. Necesito comentarle algo importante. ¿Ah? Debe probar el vodka. No. Gracias. Vamos, pruébelo. Se sentirá muy fuerte. Oh, es la bebida de todos los soviéticos. En la Unión Soviética lo mezclamos. En Francia. Gracias. Gracias. De acuerdo. Mire esto. Es un regalo de mi familia. Cuando acabe el juicio voy a donarlo con algunos documentos a mi alma mater. Creo que las generaciones venideras... Lo que quería comentarle es sobre quién será el presidente del tribunal. Los británicos están dispuestos a apoyarle, pero... ¿Sí? No favorecería los intereses del tribunal. Los americanos ya estamos demasiado involucrados y el juicio tiene que ser visto como un esfuerzo de todos. Tengo todos los antecedentes. Sí, lo sé. ¿Quién será entonces? Sir Geoffrey Lawrence. Los británicos comparten nuestras ideas, lo cual es mucho mejor que tener a Debabres o a Nikitchenko.
Estoy seguro de poder convencer a los franceses. Pero en América, todo el mundo cree que voy a presidir el tribunal. Francis, su papel aquí tendrá una importancia considerable. Probablemente este sea el último nombramiento de mi carrera, Bob. Así es como me despediré. Con grandes honores. Francis coronará su carrera con grandes honores. ¿Ahora que Ley se ha suicidado? ¿Por quién lo reemplazaremos en el banquillo? No es un espectáculo de Broadway, no necesitamos un sustituto. Aún nos quedan 21, 21 es un buen número. Chicos, ahí lo tenéis. Biddle no parece muy feliz. Era algo sabido. Caballeros, permítanme presentarles al juez Francis Biddle. Es un placer. Sir Geoffrey Lawrence. Encantado. El juez de Babbage. Encantado. Lo mismo digo. David Maxwell Fife. Hola. Es un placer. Damas y caballeros, por favor, un brindis por mis colegas de la justicia. Somos afortunados de tener una profesión en la que podemos decir lo que pensamos, no como los diplomáticos que deben comportarse como perros con correa. Por la ley. ¡Por la ley! ¿Le apetece bailar conmigo? No soy muy buena bailando. Bien. Pongámonos en evidencia. Este ejército. Pero ya que me ha sido asignado capitán, voy a utilizarle al máximo. Me ayudará a que no pierda más prisioneros. Coronel, por lo que he podido ver, la infraestructura que ha creado es la perfecta sala de suicidios. ¿A qué se refiere? Estos hombres no hacen nada en todo el día, solo pensar en su destino. Es lo que deberían pensar. Si los quiere vivos y cuerdos, necesita mantenerlos ocupados tanto mental como físicamente. Una biblioteca, por ejemplo. ¿Una biblioteca? Una biblioteca podría cambiarlo todo. Y un patio para hacer ejercicio. Yo estaba pensando en algo muy distinto. Podría formar parte de su vida. Darles algo de lo que hablar para abrirse. Estoy seguro de que les encantará charlar con alguien tan brillante y entusiasta como usted. Le dirán lo que piensan, lo que planean y... usted me informará de todo cuanto oiga. Coronel. No quiero oír nada acerca de la moral o la ética, capitán. Esos hombres son prisioneros, criminales. No son pacientes. Ese es el trato, capitán. Acéptelo. ¿La biblioteca y el patio de ejercicio, señor? Son suyos. Esto es peor de lo que esperaba. Vaya pesadilla. ¿Dónde podemos recoger los pases de prensa? En el Palacio de Justicia. ¿Para qué sirve esa barra metálica? Funciona como un cuchillo. Corta los cables que los alemanes cuelgan en la calle por la noche. Ya han decapitado a varios soldados. Encantador. Hemos llegado, caballeros. Les llevaré las maletas al hotel. Muy bien, gracias, amigo. Hasta luego. Preparen sus credenciales. Se les facilitarán los pases de prensa y se les acompañará hasta sus alojamientos. Pónganse en la cola, caballeros. Pónganse en la cola. Mira eso. Vite, vite, un poco más juntos, por favor. Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat. Genau im Mittelpunkt der Welt hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin. Rudolf, te lo has puesto en el pie equivocado. ¿Qué? El zapato. Ya, ya. Heise está completamente loco. Está actuando, es muy listo.
Si fuera tan listo, no habría pasado los últimos 4 años en una cárcel inglesa. He entregado mis diarios a los americanos, voluntariamente. Verá, ellos demostrarán que intenté dimitir como gobernador de Polonia. No aprobaba la persecución de los judíos. Cualquiera que lea mis diarios entenderá lo que pasaba por mi corazón. Entenderá que las cosas que escribí sobre los judíos y las órdenes que firmé no eran sinceras. Yo le creo, Herr Frank. Pero aún así, usted hizo esas cosas. ¿Cómo lo explica? No me refiero legalmente, no soy abogado ni juez. ¿Cómo se lo explica a sí mismo? No lo sé. Es como si fuera dos personas. El Hans Frank que usted ve aquí y el Hans Frank líder nazi. Me pregunto cómo el otro Frank pudo hacer esas cosas. Este Frank mira al otro Frank y dice: eres un hombre terrible. ¿Y qué le contesta el otro Frank? Me dice: no quería perder mi puesto. Amigos, cuando mañana empiece esta grotesca farsa, amigos, no olviden que estamos aquí por una razón. Por una sola razón. Por perder la guerra. Pero algún día, una agradecida nación alemana honrará nuestro legado. Doctor, ¿qué tiene si tiene un alemán? Tiene un buen hombre. 2 alemanes, una liga. 3 alemanes, una guerra. ¿De veras está de tan buen humor, Herr Goering? ¿O es así como se enfrenta al miedo? ¿Miedo? ¿A qué debo tener miedo? He enviado a cientos de miles de hombres a la guerra sabiendo que muchos no regresarían. ¿Por qué yo, su jefe, iba a temblar al enfrentarme al enemigo? Sé que soy un hombre condenado. Eso no tiene importancia. Aún hay un trabajo pendiente. Y recuerde mis palabras. El trabajo se hará. ¿Qué es un inglés? Un idiota. 2 ingleses, un club. 3 ingleses, un imperio. He hablado con algunos intérpretes para saber la velocidad a la que debería hablar. Es un poco complejo. No solo se trata de la velocidad, sino del ritmo. Tiene que pararse al final de cada frase. Ensayaremos esta noche. No todo. No puede quedarse afónico. Esto es increíble. Buenos días, teniente Wellis. Buenos días, señor. Hora de irnos, mariscal. ¿Qué tal estoy? Está muy bien, señor. ¿Cómo se encuentra? Emocionado. He esperado muchos meses de silencio. Ahora por fin me van a escuchar. ¿Vamos? No puedo hacerlo, señor. Oh, sí, por supuesto. ¡Prisioneros!
¡Espósense! ¡Acompáñenlos! Bien, sargento, registren las celdas. ¡Registro! ¿Hay música? No. Sir Geoffrey, con mis respetos. Dios le bendiga, Bibel. Adelante. En pie. Este juicio que va a iniciarse hoy es único en los anales de la jurisprudencia. Los acusados, que ya han recibido una copia de la acusación, deben presentar su alegato. Hermann Göring. Tengo una declaración que voy a leer al tribunal. Los acusados no pueden hacer declaraciones, solo presentar su alegato. Visto el auto de acusación, me declaro nicht schuldig, no culpable. Rudolf Hess. Nein, nein. Que conste como no culpable. Joachim von Ribbentrop. Nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Nicht schuldig. Ernst Kaltenbrunner. Ich bekenne mich nicht schuldig. Alfred Rosenberg. Nicht schuldig. Hans Frank. Nicht schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Julius Streicher. Nicht schuldig. Walter Funk. Nicht schuldig. Hjalmar Schack. Nicht schuldig. Karl Denitz. Nicht schuldig. Erik Ryder. Nicht schuldig. Walter von Schirach. Nicht schuldig. Fritz Saukel. Nicht schuldig. Alfred Jodl. Nicht schuldig. Franz von Papen. Nicht schuldig. Otto Zeiss Intracht. Nicht schuldig. Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Neuren. Nicht schuldig. Y Hans Fritscher. Nicht schuldig. Ya se han oído todos los alegatos. Señor Jackson, puede empezar con su alocución.
la venia de sus señorías, el privilegio de iniciar el primer juicio de la historia por crímenes contra la humanidad en el mundo representa una gran responsabilidad. El mal que esperamos condenar y castigar ha sido tan calculado, tan maligno y tan devastador, que la humanidad no puede tolerar que sea ignorado, porque no podría sobrevivir si se repitiera. El hecho de que cuatro naciones, emocionadas por la victoria y afligidas por las heridas, olviden la venganza y voluntariamente sometan a sus enemigos capturados al dictamen de la ley, es uno de los tributos más significativos que el poder haya concedido a la razón. Si estos hombres son los primeros dirigentes de una nación en guerra, que serán juzgados en nombre de la humanidad, estamos de acuerdo en que debemos concederles la presunción de inocencia y aceptamos la carga de demostrar sus actos criminales y la responsabilidad de estos acusados por haberlos cometido. Nadie tiene el propósito de incriminar a todo el pueblo alemán. Hitler no llegó al poder gracias a una mayoría de votantes. Se apoderó de él gracias a su alianza con revolucionarios, reaccionarios y militaristas. Hoy y en los días siguientes tendrán la oportunidad de oír el horror de sus actos. El Ministerio Fiscal proporcionará pruebas irrefutables de estos increíbles acontecimientos. Me cuento entre las muchas personas que durante esta guerra recibió con sospecha o escepticismo la mayoría de esas atrocidades. Ya no. El catálogo de crímenes no deja ninguna duda que pueda ser concebida por su orgullo patológico, crueldad y la avidez por el poder. Oirán la represión de las organizaciones obreras, el acoso a la iglesia, la persecución a los judíos, la conversión del mero antisemitismo al deliberado exterminio de los judíos de Europa. Oirán una larga serie de agresiones y conquistas alemanas y el incumplimiento de tratados. El terror que asoló Alemania, los estragos causados en los territorios ocupados, y sabrán que el verdadero acusador en este tribunal es la humanidad. La humanidad quiere saber si la ley se ha rendido y si es inútil enfrentarse a crímenes de esta magnitud, cometidos por criminales como los acusados. No se espera que consiga que la guerra sea algo imposible. Solo se espera que sus acciones jurídicas pongan la fuerza del derecho internacional, sus preceptos, sus prohibiciones y sobre todo sus mandatos al servicio de la paz, para que los hombres y mujeres de buena voluntad de todas las naciones tengan derecho a vivir sin permiso de nadie y que la ley les proteja. Se levanta la sesión. El discurso de Jackson ha sido aburrido, no ha dicho nada. He dado un par de cabezadas. Bueno, la comida es mejor hoy. ¿Cree que todos los días nos darán comida así? Siempre te alimentan bien antes de colgarte. Sí, eso es verdad. No pueden colgarnos. Somos soldados. Tienen que fusilarnos. Por favor, dejen de hablar de eso. Concentrémonos en nuestra defensa. Si no va a comer, Frank, démelo a mí. Es un crimen desperdiciar esta comida. Mire lo que han hecho con su preciosa ciudad. Nuremberg no es mía. Pero lo fue. Hay algo más extraordinario que las reuniones del partido todos los meses de septiembre. El cielo de noche se encendía como una hoguera con nuestras antorchas por la calle. Un cuarto de millón de personas camino del campo de Zeppelin. Recuerdo estar allí durante horas embelesado con el resplandor del Führer. Y luego cogí a un grupo de las juventudes hitlerianas y nos íbamos al río a bañarnos. Teníamos que apagar el fuego que ardía en nuestro interior.
Pero ahora todo parece un sueño. Un sueño extraño, maravilloso y extraordinario. No era un sueño, era una pesadilla. Obra nuestra y es hora de despertar. La mirada de los ojos de Hitler no era de resplandor. Era de locura. ¿Está lista la Fiscalía Británica? Sí, señoría, lo está. Señorías, con su permiso, me gustaría leerles un fragmento de la deposición de un tal Hermann Friedrich Greiber, gerente de una empresa constructora, quien como civil fue empleado desde 1941 al 44 por el ejército alemán en la Ucrania ocupada. En varias ocasiones pudo observar los asesinatos masivos de judíos locales cometidos por las SS o Schutzstaffel, la organización de policía y seguridad del partido nazi. Según consta en el documento, tuvo lugar el 5 de octubre de 1942 cerca de la ciudad de Dobno. Esa mañana Herr Greiber fue informado que los 5.000 judíos de dicha ciudad iban a ser llevados en camiones de las SS a un lugar cercano a su solar de construcción, donde serían fusilados y enterrados en grandes fosas. Y continúa. Entonces me acerqué hasta la obra y cerca de allí vi grandes montículos de tierra. Varios camiones de las SS estaban muy cerca. Oí disparos de fusil en rápida sucesión procedentes de detrás de los montículos de tierra. Los que acababan de bajar de los camiones, hombres, mujeres y niños de todas las edades, tenían que desnudarse por orden de un hombre de las SS que llevaba un látigo. Toda esa gente llevaba el distintivo amarillo reglamentario en la ropa, lo que les identificaba como judíos. Sin gritar ni llorar, esa gente se desnudó y se reunieron en grupos familiares. Se besaron como si se despidieran. Observé a una familia, el padre, la madre y 6 hijos. 2 de las hijas eran mayores. Una anciana tenía en brazos al más joven, tal vez un niño de 1 año, y le cantaba canciones y le hacía cosquillas, y el niño no paraba de reír. Toda la gente que estaba a su alrededor los miraba y lloraban. El padre tenía cogido por la mano a un niño de 10 años y le hablaba dulcemente. El chico luchaba por no llorar. El padre señaló al cielo y acarició la cabeza del muchacho. Parecía que le estuviera explicando algo. En ese momento, un oficial de las SS que estaba junto a la fosa ordenó que separaran a 30 personas y que las llevaran tras el montículo de tierra. Entre ellos estaba la familia que he mencionado. Recuerdo a una muchacha delgada y de cabellos negros quien, al pasar cerca de mí, se señaló a sí misma y dijo: 23. Luego di la vuelta al montículo y me encontré frente a una enorme fosa. Los cadáveres estaban amontonados uno encima del otro, por lo que solo la cabeza era visible. En todos ellos se veía la sangre cayendo por la espalda. Algunas de las personas fusiladas seguían moviéndose. Otras levantaban los brazos y movían la cabeza para demostrar que seguían con vida. La fosa estaba llena en 2/3. Calculé que ya contenía 1.000 seres humanos. Las víctimas, completamente desnudas, bajaron por 2 peldaños esculpidos en el muro de la arcilla de la fosa y pasaron por encima de los muertos que había hasta el lugar donde el oficial de las SS les había ordenado ir. Se tumbaron al lado de los muertos o los heridos. Algunos acariciaron a los que seguían con vida y les hablaron en voz baja. Luego oí una serie de disparos. Miré a la fosa y vi que los cuerpos estaban retorciéndose y las cabezas estaban inmóviles. Se veían sobre los cuerpos que estaban debajo. Poco después, di la vuelta al montículo y vi que había llegado otro camión lleno de gente. Esta vez eran todos enfermos y tullidos.
Una anciana muy delgada y muy frágil, con unas piernas muy delgadas, fue desnudada por otras mujeres que ya lo estaban, mientras dos más la sostenían. Era evidente que estaba paralizada. Las mujeres desnudas llevaron a la anciana hasta el montículo. Y los disparos continuaron. Firmado Frederick Trevor. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de ese Graver? ¿Eh? ¿Día duro, mariscal? Al contrario, el almuerzo ha sido excelente. Una visita a la ciudad y en el tribunal teníamos las mejores localidades. ¡Quítenles las esposas! No dejan de hablar de ese tal Graver. Se han olvidado de nosotros. Ni siquiera nos han mencionado. ¿No tendrán suficientes pruebas contra nosotros, ¿eh? Siempre he sospechado que el fiscal británico es judío. Ahora estoy seguro. ¡Cállese! Por favor, no sean ingenuos. Nos están juzgando. Claro que dirán cosas terribles de nosotros. Ni siquiera han empezado. ¡Enciérrenlo! Dulces sueños, Wallis. Buenas noches, mariscal del Reich. Señorías, me gustaría presentar el documento 294 PS sobre las iniciativas relacionadas con la mano de obra y cómo... Fiscal Jackson. Ya ha presentado 8 documentos casi idénticos relacionados con el mismo tema. ¿Cree que es necesario presentar un noveno? Desde luego. Sí, señoría, lo creo. Muy bien. Puede continuar. El documento 294 PS dice lo siguiente. Mecha de luz. Hoy he llegado a la conclusión de que ya se están cumpliendo las sentencias. El juez Jackson no parará hasta matarnos de aburrimiento con sus interminables alegatos. El Führer. ¡Ah! ¡Qué orador! Una vez aquí, en Nuremberg, él solo tuvo en la palma de su mano una audiencia de 250.000 personas durante toda una tarde. Como estrategia legal, presentar tanta documentación es irreprochable. Pero como drama, es, y lamento decirlo, es agobiante. Bien, como sabe... No se trata de un espectáculo, se trata de un juicio. Y así podemos perderlo. Un juicio es un espectáculo, Robert. Le guste o no, es un espectáculo. Y esos 4 hombres doctos que presiden la sala son tan impresionables como cualquier público. ¿Usted presentaría testigos? Los testigos le darían al juicio un rostro humano. Un testigo convincente puede tener mayor peso que miles de pruebas. Señor Patchelok, mientras estaba encerrado en Dachau, ¿le pidieron que participara en algún experimento médico? Sí. ¿Y el médico nazi que supervisaba este experimento, el doctor Rascher, le explicó el propósito del mismo? Dijo que la Luftwaffe tenía un problema, que los pilotos que eran derribados en el Mar del Norte sobrevivían casi todos a las heladas aguas. Sobrevivían al accidente, pero morían más tarde, después de rescatarlos. El propósito del experimento era evitar esas muertes. ¿Cuál fue su intervención en el experimento? Primero, ayudé a desnudar a otros compañeros prisioneros y los metíamos en tanques de agua. ¿Le obligaron a desnudar a sus compañeros? Sí. ¿Y luego? Luego poníamos grandes bloques de hielo. Les poníamos termómetros en el recto para saber que se congelaban. Luego
A algunos les metíamos en agua caliente, a otros en agua templada y a otros los poníamos junto a prisioneras totalmente desnudas para que el médico pudiera saber qué método era el mejor para reanimarles. Señor Patchelock, ¿sería tan amable de leernos estas conclusiones de los meticulosos archivos del Dr. Rasher? En todos los casos, el calentamiento rápido es preferible al calentamiento lento, porque tras sacarlos del agua helada, la temperatura del cuerpo sigue descendiendo rápidamente. El calentamiento por calor animal es demasiado lento. Gracias. Señor Patchelock, ¿recuerda qué ocurrió con los sujetos de los experimentos del Dr. Rasher en nombre de la Luftwaffe? La mayoría tuvieron convulsiones y murieron. Gracias. En 1942 fui detenida e interrogada y me obligaron a firmar una confesión. Me negué. El oficial alemán me amenazó. Y yo le dije, no tengo miedo al fusilamiento. Y él me contestó, tenemos medios que le aseguro son peores que el fusilamiento. Por favor, continúe, madame. Días más tarde me encontré con 230 mujeres francesas en un tren sellado en dirección a Auschwitz. ¿Un tren sellado? Sin comida, sin agua, sin nada. En Auschwitz los trenes llegaban casi hasta las cámaras de gas. Abrían los vagones del tren y los soldados nos dejaban salir. Vi muchos hombres, mujeres y niños, parejas de ancianos, obligados a separarse. Las madres tenían que abandonar a sus hijos. Nadie sabía el destino que les esperaba. Las seleccionadas para la cámara de gas las llevaban directamente a un edificio de ladrillos. Vi a mi amiga Annette en un camión. Me llamó a gritos, diciéndome, cuida a mi hijito si alguna vez vuelves a Francia. Luego rodeó a otra mujer francesa con sus brazos y empezaron a cantar la Marsellesa. Una noche nos despertaron unos gritos terribles. Al día siguiente supimos que los nazis se habían quedado sin gas y habían quemado a los niños en los hornos aún con vida. De las 230 mujeres que iban en ese tren, ¿cuántas volvieron de Auschwitz? 49. Gracias, madame. Puede retirarse. Aquí está. La película llegó anoche, muy tarde. Me quedé hasta la madrugada viéndola. Muy poca gente la ha visto. Bob tiene que presentarla como prueba esta mañana. ¿De qué se trata? No va a creerlo. Con la venia del tribunal, Estados Unidos quiere presentar una película como prueba. Es una recopilación de películas rodadas por los fotógrafos militares aliados a medida que sus ejércitos iban liberando zonas en las que estaban los campos de concentración. Adelante. Thank you.
Yo la acompaño. Perdóneme. Era un día muy agradable. Reíamos, bromeábamos. Luego han pasado esa horrible película. Propaganda. Cualquiera puede hacerlo. Un poco de aquí, un poco de allá. Y antes de que uno se dé cuenta... Da igual. Esa película... Sabe, he leído muchas declaraciones juradas, informes, estadísticas, pero... No lo había entendido hasta que he visto esa película. Yo sigo sin entenderlo. Y nunca lo entenderé. ¿Cómo es posible que unos seres humanos civilizados hagan tales cosas a otros? Tal vez no conozcamos a las personas. Buenas noches, Waris. Buenas noches, Mariscal. Schwarz-braunes Mädel, du bleibst zu Haus, ein darm Mädel, Mädel, wink, 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 unter einer grünen Lialin sitzt ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Mädel, Fink, 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 sitzt ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Mädel, Fink, der Wind muss folgen. Er soll nicht rappelkämpfig sein, sonst kehren wir morgen beim anderen ein. Ein Galometer, Mädel, mit, 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 unter einer grünen Lialit. Sie ist ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Melodie. Sie ist ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Melodie. There never was a war in history easier to prevent by timely action. It could have been prevented without the firing of a single shot. And Germany might be powerful, prosperous, and honored today, but no one would listen. And one by one, we were all sucked into the awful whirlpool. Surely, ladies and gentlemen, I put it to you, surely we must not let that happen again. Thank you.
¿No debería el Führer haber estado a nuestro lado defendiéndonos y compartiendo la responsabilidad en vez de suicidarse? ¿Aceptaría que el Führer declarase ante un tribunal extranjero y que fuera sometido a la misma humillación que todos nosotros? ¡Cobarde! ¡Imbécil! Les está dando lo que quieren. Quieren que pensemos como acusados, que nos pongamos en pie y digamos, nos equivocamos. Harían cualquier cosa para que confesáramos. Para poder salvarnos, ¿estamos dispuestos a traicionar al Führer? ¿Al partido? ¿A la madre patria? Yo les digo que prefiero morir alegremente que decir que nos equivocamos. ¿Acaso estoy solo? ¿Soy yo el único? Doctor Speer, ayúdeme a entender lo que he presenciado hoy en el comedor. ¿Qué? La capacidad de Goering para dominar e intimidar sin poseer un ápice de poder. Sí. ¿Cómo se explica eso? Hábito, instinto, algo en el carácter alemán que responde a la autoridad, real o imaginaria. ¿No es más que eso? Sí. ¿Y todas las ideas que ha expresado, lo que ha dicho, no tiene ningún impacto? ¿Qué ideas? ¿Qué ha dicho? Solo eran trivialidades. La Alemania nazi se construyó sobre trivialidades. ¿Y un hombre como usted? ¿Usted cómo pudo ser seducido por trivialidades? Muy fácil, porque puedes darle el significado que quieras. Antes dijo que quería decirme algo. He intentado convencer a algunos de los acusados para que se unan a mí aceptando la culpabilidad y nuestro remordimiento. He progresado con Frank y tengo esperanzas con Baldur von Schirach. Pero Goering les obliga a seguirle a él. Y temo que lo conseguirá. A menos que le detenga. Entiendo. ¡Marchen! ¡Media vuelta! ¡Izquierda! ¡En pie! Herr Goering, ¿cree que el partido nazi llegó al poder legalmente? Lo creo. Y será un placer explicar la historia de las primeras elecciones. Primero añadiré que una vez llegamos al poder, estábamos dispuestos a seguir en él bajo cualquier circunstancia. No queríamos dejarlo al azar a las elecciones ni a las mayorías parlamentarias. Planeamos que una vez alcanzado el poder, eliminaríamos el Reichstag, disolveríamos los parlamentos regionales y anularíamos los derechos individuales. ¿De dónde partió la idea de que el jefe del Estado y el jefe del gobierno fueran la misma persona? Adolf Hitler. Eso es muy sencillo. Seguimos el ejemplo del papel dual que tiene el presidente de los Estados Unidos. ¿Y los campos de concentración? La idea fue mía. Se trataba de evitar el peligro. Y solo había un camino. Custodia preventiva. ¿Cómo podía gobernar el partido si no se establecía un orden? ¿Y cómo podía mantenerse el orden y la libertad teniendo en cuenta el acecho de nuestros enemigos comunistas? No haré más preguntas. No lo entiendo. Se está apretando la soga sin ayuda de nadie. No creo que le moleste. Está haciendo algo más importante. Le está hablando directamente al pueblo alemán. Le sugiero que aísle a Goering del resto cuando no estén en la sala.
Abran. No lo entiendo. ¿Por qué hacen esto? Entre. Yo solo obedezco órdenes. Bob. Cuando interrogue a Gehring, sea rápido y duro, para que se ponga a la defensiva. No le deje respirar. No veo razón para ello. Se está incriminando alegremente. Solo tendré que preguntarle y dejar que conteste. Prepare una línea de interrogatorio más dura, por si la necesita. Gracias. De nada. ¿Por qué se me castiga como un colegial? Spear está detrás de esto. Habrá hablado con el coronel Andrews. Él le habrá convencido para que haga esto. ¿Cómo sabe que no fui yo? ¿Por qué el doctor Spear? ¿Hay algún tipo de rivalidad entre ustedes dos? Se avergüenza de ser nazi. Yo no. Desea contagiar a los demás con su vergüenza. ¿Usted no se avergüenza? Herr Gehring, todo el mundo ha visto los horrores causados por la Alemania nazi. ¿Se siente cómodo defendiéndolos? He visto demasiados horrores. La carnicería de la Primera Guerra, compatriotas mutilados, degradados, hambrientos, muertos. No, mi querido doctor. No soy un monstruo sin ninguna consideración por la vida humana. Estas atrocidades no me son indiferentes. Nos acusan de tantos actos horrendos que es difícil seguirles la pista. ¿Lo ha intentado? Mi preocupación era la guerra. Y en la guerra toda nación tiene sus intereses. Hay que ser prácticos. Yo soy un hombre práctico. Soy un soldado. Y los soldados deben obedecer. Obediencia. ¿Esto le divierte? Obediencia ciega sin ninguna responsabilidad. ¿Es que no había nadie, absolutamente nadie en este país que fuera responsable de algo? ¿Nadie capaz de decir no? Eche un vistazo a las celdas de este bloque. ¿Qué es lo que ve? Hombres serviles. Los que no lo eran están 2 metros bajo tierra. ¿A qué viene esto? No será judío, ¿verdad? Sí, lo soy. Entiendo. Bien. Esta es una situación muy interesante para los dos. Buena suerte, amigo. ¿Cuál es su plan? Mi idea. Que el acusado repita este juramento. ¿Juro por Dios todopoderoso y omnipresente? ¿Juro por Dios todopoderoso y omnipresente? Que solo voy a decir la verdad, sin ocultar ni añadir nada. Que solo voy a decir la verdad, sin ocultar ni añadir nada. Fiscal Jackson. ¿Es consciente de que es el único hombre vivo que puede explicarnos con detalle los propósitos del partido nazi y el funcionamiento interno de su jerarquía? Soy consciente de ello. Y usted, desde el principio, junto con aquellos a los que se había asociado, tenía la intención de derrocar, y así lo hicieron, al anterior gobierno alemán, la República de Weimar. Esa era nuestra intención. Y al llegar al poder, y de forma inmediata, abolieron el sistema parlamentario democrático en Alemania. Consideramos que ya no era necesario. ¿No es cierto que la gente fue enviada a los campos de concentración sin poder recurrir a los tribunales? Debe distinguir entre 2 categorías. Aquellos que habían cometido alguna traición contra el nuevo Estado eran entregados a los tribunales, pero de los que se esperaban tales actos y que aún no los habían cometido, tales como los funcionarios del Partido Comunista que nos atacaban... Ya ha contestado la pregunta, gracias. Necesito explicar algo más. Tendrá la oportunidad de explicarlo luego, cuando le pregunte su abogado. Bien.
prohibió que los tribunales revisaran las causas por encerrar a la gente en lo que ustedes llamaban custodia preventiva? Eso ya lo he contestado, pero me gustaría explicar algo en relación a su anterior pregunta. Ya se ocupará su abogado. Volviendo a los campos de concentración... Señor Jackson, el tribunal cree que debe permitir al acusado que explique lo que le parezca oportuno respondiendo a su pregunta. Si el tribunal cree que debe permitir que explique su respuesta ahora, escuchará dicha explicación. Querría decir que dicté un decreto para que los que eran enviados a los campos de concentración deberían ser informados pasadas 24 horas de los motivos. Y pasadas 48 tenían derecho a un abogado. Esto no anulaba que se permitiera una revisión por un tribunal de dicho decreto. ¿Por custodia preventiva quiere decir que encerraban a gente que aún no había cometido el delito, pero que creían que lo cometerían en el futuro? Sí, al igual que en la actualidad se están tomando en Alemania amplias medidas... No le he preguntado sobre la Alemania actual. Señor Jackson, por favor. Señor presidente, su comportamiento es incorrecto. El acusado puede seguir con su explicación. Usted ha dicho que estaba en contra del ataque a la Unión Soviética, pero no lo comunicó al pueblo alemán. No ejerció ninguna presión para impedir el ataque, ni siquiera dimitió para tener un lugar en la historia. Estábamos en guerra, y las diferencias de opinión no pueden hacerse públicas en una guerra. También pasó en su país. En cuanto a su segunda pregunta... Es suficiente. No he terminado. En segundo lugar... Señoría, por favor... El acusado puede decir lo que quiera. En segundo lugar, en cuanto a mi dimisión, ni siquiera quiero discutirlo, porque yo era un oficial, un soldado, servía a mi país. Yo le he preguntado. En tercer lugar, señoría, no soy, por favor. En tercer lugar, no soy hombre que abandone a alguien a quien había jurado lealtad cada vez que él no opinara como yo. Y nunca, señoría, no... nunca se me ocurrió abandonar al Führer. Señoría, el acusado adopta una actitud de desprecio a este tribunal. Protesto, a este juicio, señoría. Un juicio que él nunca permitió a un ser vivo. Protesto, señoría. ¿Tiene más preguntas? Este tribunal suspende la sesión hasta mañana. Han sido muy duros. Bueno, es el primer asalto. Si me necesita, ya sabe dónde estoy. Al terminar la semana, hay consenso entre todos los presentes de que Hermann Göring parece tener el control del tribunal. ¿Podrá Jackson o cualquiera detenerle? Sí, Bob. Juez, no dejé el Tribunal Supremo para venir aquí y ser abatido por un compatriota. Lo que dice es absurdo, es impropio de usted. Para alguien de fuera, podría parecer que deliberadamente intentaba sabotearme. Bob. Le ha dado a Göring plena libertad mientras le estaba interrogando. Necesito controlarle cuando le pregunte. Escuche, Bob. Acepte el hecho de que hoy no ha sido su mejor día. Tiene el fin de semana para preparar el siguiente asalto. Aprovéchelo. Tari-da-dum, 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 tari-da-dum.
¿No comes, señor? Estoy demasiado emocionado para comer. ¿Ha oído lo que he dicho? Mi respuesta cuando me ha preguntado por qué no dimití. Le di una lección sobre la lealtad. Debería haber visto la cara que puso Jackson. Para él era un concepto desconocido. Si no lo supiera, diría que Jackson es judío. No, no, quédeselo, quédeselo. Son mis iniciales grabadas. Es muy bonito. Nunca lo olvidaré. Lo sé, mecha de luz, lo sé. Siéntese. ¿Sabe? Mis amigos me llaman Tex. Muy bien, Tex. Deje que le diga algo, Tex. Pronto Norteamérica verá que defiende algo equivocado. Deberíamos luchar todos contra las fuerzas comunistas. ¿Lo piensa? Oh, sí. ¿Y usted? Sí. Sí. Veo que los dos pensamos lo mismo. Sí. Me gustaría dictarle un telegrama. Presidente Harry S. Truman, la Casa Blanca. Le presento mi dimisión como fiscal jefe en el juicio de Núremberg. Bob. Le ruego que nombre a otro fiscal lo antes posible. Bob, no lo escribiré. Me niego. Usted ha visto que no estoy preparado para esta tarea. Podría quedarme por orgullo y echar a perder todo por lo que tanto hemos trabajado. O puedo alejarme... Bob, usted es este juicio. Todo lo que es, todo lo que representa, proviene de usted. Sus ideas, sus valores. Hoy he saboreado el fracaso. Y me he dado cuenta de lo que significaría no para mí, sino para todos los que están relacionados con él. La única forma de vencerle es si sus valores son más fuertes que los suyos. Si creen en sus ideales más que usted en los suyos. ¿Es eso cierto, Bob? ¿Va a decirme que Hermann Göring cree más que usted en sus ideales? Escuche, lo que ha pasado, Robert, no ha sido culpa suya. A mí también me resultaría difícil derrotar a un acusado inteligente al que le permiten decir lo que quiere y el tiempo que quiere. Si ya ha terminado con las sutilezas, dígame la verdad. Bueno, ha sido muy perjudicial. Ha presentado este juicio desde una posición de superioridad moral y como resultado usted se ha convertido en su principal símbolo. Si no puede mantenerlo, o si la balanza se desequilibra ligeramente, podría ser un desastre. Hermann Göring utiliza este juicio para presentarse como un estadista filósofo al mismo nivel que Hitler. ¿Ve a Göring como un estadista? Claro que no. Le veo como un ser censurable, inhumano. Pues trátelo como a tal. Trátelo como el bastardo fascista, vil, intrigante y sanguinario que es. ¿Dónde diablos está? Ya llegará. Thank you.
Señor fiscal, si está listo. Mariscal Gerin, desde el principio usted impidió que ningún judío participase directa o indirectamente en la economía de Alemania, ¿no es cierto? Sí, es cierto, pero no del todo correcto. Ni las grandes industrias ni las de armamento bajo la dirección de los judíos. ¿Fue la primera de sus medidas legales contra los judíos? Expulsarlos de los cargos públicos fue lo primero. Y en 1936 dictó personalmente una ley por la que se condenaba a pena de muerte transferir propiedades al extranjero. Eso es correcto. Y otra, por la que todos los daños causados a propiedades judías por los disturbios de 1938 debían ser pagados por los mismos judíos, ya que todas las indemnizaciones eran confiscadas por el Reich. Firmé una ley similar, no sé si era exactamente así. Y no dijo en cuanto a los disturbios... Le voy a mostrar esta copia. Y no dijo... ¿Ojalá hubieran matado a 200 judíos en vez de destruir tantos objetos valiosos? Eso lo dije en un momento de mal humor y de extrema excitación. En otras palabras, sinceridad espontánea. ¿No firmó una ley en septiembre de 1940 ordenando que se confiscaran todas las propiedades de los judíos en Polonia? Supongo que sí, si el decreto está por ahí. ¿Y otra que decía que los judíos no recibirían compensaciones por los daños causados por los ataques enemigos o por las fuerzas alemanas? Si la ley lleva mi nombre, así debe ser. ¿Es esta su firma? Parece que sí. ¿Es o no es su firma? Lo es. ¿Su firma en un decreto con fecha de julio de 1941 pidiéndole a Himmler y a Heydrich y a las SS que prepararan la solución final al problema judío? Esa no es una traducción correcta. Yo dije solución total, no solución final. Estas son sus palabras a Himmler. Le ordeno que me envíe lo antes posible un plan general de medidas de organización, objetivas y materiales necesarios para la solución deseada al problema judío. ¿Es esta una traducción exacta de lo que ordenó a Heydrich y Himmler? Se trataba de la inmigración y la evacuación de los judíos. ¿Y usted ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS en la solución final al problema judío? ¿No es así? Las SS no tienen nada que... Según este documento, usted personalmente ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS. Usted envió esta carta a Heydrich de las SS. Eso no significa que las SS tuvieran nada que ver con la solución al problema judío. ¿Le importaría repetirlo? Lo diré claramente. Yo no sabía nada sobre lo que estaba pasando, ni los métodos empleados en los campos de concentración. Esas cosas me fueron ocultadas. Y en mi opinión, debo añadir que ni siquiera el Führer conocía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Este tribunal tiene pruebas de que casi 10 millones de personas fueron exterminadas. ¿Asesinadas a sangre fría? ¿Está diciendo que no lo sabía? ¿Y en su opinión Hitler tampoco sabía lo que ocurría en los campos de concentración? Sí. ¿Sabe lo que Hitler dijo en 1943 en una reunión que se grabó? Le leeré sus palabras y cito... El ministro de Asuntos Exteriores del Reich declaró que los judíos deberían ser exterminados o enviados a campos de concentración. No hay otra posibilidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, habló con Hitler sobre el exterminio. Y usted estaba por encima de Ribbentrop. Usted era el segundo de Hitler. Usted estaba al mando del plan económico de 4 años, así que sabía lo de los anillos de oro y los dientes de oro y las gafas de oro que las víctimas dejaban tras de sí. Y sabía que se necesitaban 5 minutos más para matar a las mujeres porque tenían que cortarles el pelo para utilizarlo en la fabricación de colchones. Y no le dijeron nada sobre este material que procedía de esta gente que había sido asesinada. No. No. ¿Cómo puede imaginar tal cosa? Yo estaba estableciendo las líneas maestras de la economía alemana.
El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. ¿Sabe lo que hubiera sido perfecto? Que Goering apareciera vestido de Papá Noel. No, probablemente lo haga. Él siempre fue el principal bon vivant del Tercer Reich. ¿Ha visto las fotos de Goering en el refugio de montaña de Hitler vestido como un chico con un gorro del Tirol, como salido de una grotesca opereta? Feliz Navidad. Sí, eso es cierto. Yo creo que todo el proceso está bajo control y la verdad es que hoy ha sido una victoria. Aún quedan muchas esperanzas. Disculpe. Sí. ¿A dónde va? ¿Ya se va? Algunos acusados me han pedido que les visite. Debe apetecerles charlar con su rabino. El juicio va a entrar en una nueva etapa, una muy importante en la que los acusados tendrán que elegir entre el obstruccionismo y la evasión o aceptar la responsabilidad por sus acciones. Y usted es la única persona que tenemos para influir sobre su elección. Oh, Herr Hassel, traiga más. Frau Hassel, ¿ocurre algo? No me pida que sirva a los soviéticos, por favor. Son nuestros invitados. Mi hijo murió en el frente ruso. De acuerdo, ya me ocupo yo. Vaya a la cocina. Pruebe estos canapés de salchicha, general. He olvidado cómo los llama Frau Hassel, pero son muy sabrosos. Madame, 40 millones de mis compatriotas fueron asesinados por los alemanes. No me ofende el desaire de una sirvienta alemana. No sé qué pensar, general, pero no puedo estar pendiente de todas las conversaciones de este salón. Los soviéticos nunca pasan desapercibidos. Bueno, han sufrido más en esta guerra que cualquier otro país. Debe ser doblemente doloroso despertar tan pocas simpatías. Y Jackson ordenó que no asistiera a ninguna esposa. A él le ha dado muy buen resultado. No lo sé. Feliz Navidad.
gesto muy bonito. Bueno, supongo que esta será su última Navidad. Feliz Navidad, Colmer. Mariscal. Doctor. ¿Cómo está? Me alegro de que haya venido. Por favor, siéntese. Es la única persona con la que puedo hablar. Pero usted no habla conmigo, Mariscal. La verdad es que no. Le he contado todo sobre mi familia. Sí, pero no me habla de usted. Me gustaría entender cómo un hombre como usted, un hombre con sus antecedentes, pudo redactar un documento ordenando que los soldados aliados encontrados debían ser fusilados y no capturados. Y los sospechosos de pertenecer a la resistencia tenían que ser arrestados en plena noche y asesinados en secreto. Por orden suya. Lo sé. Me muero de vergüenza. ¿No cree que es hora de que lo admita el resto del mundo? Esas cervezas mías. Déjala. No estoy yo. Por favor, déjame. Vete. Lárgate. Usted firmó órdenes que violaban leyes y tratados internacionales. ¿Nunca se cuestionó lo que estaba haciendo? ¿Acaso un teniente le dice a su capitán: un momento, señor, tengo que consultar la Convención de La Haya para ver si puedo cumplir con sus órdenes? Si hubiésemos desobedecido, nos habrían arrestado, y con razón. ¿Es consciente de que sin el apoyo de sus generales Adolf Hitler no hubiera podido hacer la guerra? Un soldado tiene el deber y la obligación de obedecer órdenes. Ese es un código que he respetado toda mi vida. ¿También incluye a las personas que dirigían los campos de exterminio? Capitán. Lo siento, señor. Tex, Tex, amigo mío, pase, pase. Gracias. Siéntese, siéntese. Gracias. Me alegro de verle. Verá, sé que la Navidad puede ser muy triste cuando se está lejos de casa. Feliz Navidad, Mariscal Guerin. Oh, mi querido Tex, qué lujo. Prost. ¿Coñac? Sí. Dígame, ¿qué estaría haciendo ahora en Texas? Pues, la mañana de Navidad abrimos los regalos y vamos a la iglesia. Después, vamos a casa de mis abuelos y allí comemos el pavo de Navidad. Después, mi padre, mi abuelo y yo nos vamos juntos a cazar faisanes, codornices... La caza. Cazar era mi pasión. Era el mejor montero de Alemania. ¿En serio? Oh, las cacerías en mi finca de carne y jal eran maravillosas. ¿Y Hitler iba a cazar con usted? No debería decírselo, pero Hitler no aprobaba la caza. Decía que matar animales era inmoral. Era vegetariano. ¿Sí? Oh, sí, era vegetariano. Sí, pero eso no impedía que fuera el mejor anfitrión de Europa. Sus cenas eran legendarias. Siempre había el mejor caviar y el mejor champán. Aunque él no participaba, no era intolerante. Deslumbraba a sus invitados hasta el amanecer con todo lo mejor que había en el mundo. Recuerdo una vez
que estábamos celebrando la victoria de Compiègne. Saboreábamos la dulce venganza de ver a los franceses rendirse en el mismo tren en el que los alemanes tuvieron que capitular en 1918. Tuvo que ser algo grande. Oh, lo fue. Créame. Lo fue. ¿Sabe? Tex, a lo largo de mi carrera militar, debo decírselo. Usted me recuerda a alguno de los mejores soldados que sirvieron a mis órdenes. Gracias. Feliz Navidad. Hola, América. Poco a poco, la Navidad se acerca a esta triste y destrozada ciudad. Transmitimos desde el Gran Palacio de Justicia. En esta Nochebuena, nos invaden pensamientos de paz en la Tierra. Desde aquí, donde tal vez se determine el futuro de la paz. Herr von Ribbentrop, ¿está de acuerdo en que como ministro de Asuntos Exteriores obligó a rendirse a Checoslovaquia mediante intolerables amenazas de agresión? No estoy de acuerdo. ¿Amenazó con enviar a sus tropas con una fuerza numérica avasalladora y también con bombardear Praga? ¿Con qué más podía haberlos presionado? La guerra, por ejemplo. ¿La guerra? ¿Y qué era aquello sino la guerra? A Ribbentrop deberían colgarle por estúpido. Ese es el mayor crimen imaginable. En su periódico Herr Streicher, usted publicó que los judíos son una nación de sanguijuelas y extorsionistas. ¿No cree que eso alimentaba el odio racial? No, no creo que alimentara el odio racial. Solo explicaba los hechos. Señor Funk, ¿usted era el presidente del Reichsbank durante la guerra? Lo era, sí. Y aceptó unos depósitos poco corrientes, ¿verdad? No sé, ¿a qué se refiere usted? Me refiero a depósitos enviados por las SS procedentes de los campos de concentración. No tengo conocimiento de eso. En las cámaras acorazadas del Reichsbank había literalmente montones de joyas, relojes de oro, pendientes de oro, monturas de gafas de oro y dientes de oro. Mucha gente deposita objetos de valor en un banco y el banco no tiene la obligación de investigarlos. Antes de 1939, dígame cuántos de sus clientes depositaron sus dientes en su banco. ¿Ha oído cómo un guardia del campo de concentración de Mauthausen ha declarado que usted presenció una demostración de la cámara de gas con prisioneros? Nunca he estado en Mauthausen. Hemos oído la declaración de tres testigos diciendo que estuvo tres veces en Mauthausen. Mienten. Y antes de morir, el comandante de Mauthausen firmó esta declaración afirmando que usted le ordenó encerrar a 65.000 judíos en un túnel que luego sellaron en vez de permitir que fueran liberados por los aliados. ¡Miente! Y no es un hecho que usted está mintiendo al tribunal sobre esto, al igual que ha mentido sobre todo en su declaración. ¡Eso es mentira! Kaltenbrunner le ha pedido al comandante de Auschwitz que declare en su defensa. Si es un chiste, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero no es un chiste. Le tienen los británicos y él ha aceptado transferirle para testificar. Tal vez suponga que si le comparan, él saldrá mejor parado. Un momento. No vamos a permitirlo, ¿verdad? Dejar que venga y diga en el estrado Dios sabe qué para que Kaltenbrunner tenga una coartada. Puede ser un precio muy bajo para tener la oportunidad de interrogarle más tarde. Durante el tiempo en que fue usted comandante de Auschwitz, ¿Ernst Kaltenbrunner visitó alguna vez el campo? No. ¿Ni una sola vez? Nunca. Gracias. Un momento, por favor. Señor House,
¿Durante cuánto tiempo fue comandante del campo de concentración de Auschwitz? Desde el principio. ¿Y cuál era su propósito? En aquellos días, albergar a los prisioneros que estaban bajo custodia preventiva. ¿Y después de eso? Mi jefe me llamó a Berlín, el Reichsführer Himmler, fue en 1941, y me informó de que el Führer había ordenado la solución final al problema judío. No estaba seguro de lo que tenía que hacer. Adolf Eichmann me aconsejó que visitara el campo de Treblinka para aprender cómo operaban. ¿Y qué aprendió allí? La verdad es que no me impresionó. El comandante tenía que eliminar en 6 meses a 80.000 judíos utilizando monóxido de gas. Yo tenía una idea mejor. Uno de mis guardias en Auschwitz, por accidente, había olido un desinfectante químico llamado Zyklon B y se desmayó inmediatamente. Se me ocurrió que si con poca cantidad de ese producto se mataban piojos, tal vez con más mataría humanos. Lo probé con unos prisioneros de guerra soviéticos encerrados en una sala y resultó. Tardaron en morir entre 3 y 15 minutos. ¿Y luego? Construí cámaras de gas para acomodar a 2.000 prisioneros cada vez. En Treblinka eran de 200. Construí 4 grandes hornos para quemar los restos. Aunque increíble, podíamos eliminar a 10.000 personas en 24 horas. Pero eso era operando al máximo, lo cual era agotador para mi gente. Como media, despachábamos unas 2.000 personas al día. ¿Cuántos hombres necesitaba para despachar a 2.000 personas al día? Contaba con un equipo de aproximadamente 3.000 hombres. ¿Y durante su estancia en Auschwitz, cuántas personas despachó con ese método? Aproximadamente 2.5 millones. No haré más preguntas. Me gustaría dejar algo claro. No toleré en ningún momento crueldad gratuita. Mis hombres estaban allí para exterminarlos, no para atormentarlos. Cualquier exceso por parte de los guardias será castigado. Puedo asegurarlo. El testigo puede retirarse. Se levanta la sesión hasta mañana a las 9. Mi vida era completamente normal. Incluso cuando me dedicaba al trabajo de exterminio, diría que llevaba una vida familiar perfectamente normal. ¿Cómo describiría esa vida? Siempre he sido feliz estando solo. Nunca he mantenido una relación muy íntima con mis padres, mis hermanas. Comandante, ¿usted cree que los judíos que asesinó merecían ese destino? Siempre me habían dicho que los judíos eran los enemigos de Alemania. Cuando le ordenaron que convirtiera a Auschwitz en un campo de exterminio, ¿nunca pensó que lo que estaba haciendo estaba mal? Yo pertenecía a las SS. Nos entrenaron para obedecer órdenes sin pensar. ¿Acaso el cazador de ratas cree que es malo matar a ratas? Cazador de ratas mata ratas. ¿Es lo que se piensa para asesinar masivamente y de forma autorizada? No solo es obediencia ciega, sino la creencia de que las víctimas no son seres humanos. Le haré una pregunta. ¿Qué me dice de Hiroshima? ¿Acaso no fue un experimento médico? ¿Los americanos hubieran lanzado esas bombas en Alemania igual que hicieron en Japón, matando a tantos civiles como pudieron? Creo que no. Para la sensibilidad americana, un niño blanco es más humano que un niño japonés. América estaba en guerra con Japón, un país que nos había atacado sin mediar provocación. Ustedes asesinaron a millones de sus conciudadanos. ¿Y esos ciudadanos americanos de raza japonesa que fueron encerrados en campos de concentración en custodia preventiva? Eso estuvo mal. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con ciudadanos americanos de origen italiano y alemán? Le he dicho que estuvo mal. ¿Y los oficiales negros de su gran ejército?
¿Se les permite mandar tropas en combate? ¿Viajan en los autobuses de los blancos? Las leyes de la segregación en su país y las leyes antisemitas en el mío son distintas en su grado. Y sepa que desde principios de siglo, durante la Primera Guerra Mundial y hasta el triunfo de Hitler, la masonería de los comerciantes judíos fue minando constantemente la economía de Alemania y la independencia de la madre patria. Por eso dictamos leyes antisemitas. Y es por eso, amigo mío, que nunca entenderá el antisemitismo. ¿Por qué? Porque usted es judío. ¿Está listo el abogado defensor? Sí, señoría. Herr Saukel, ¿era usted el responsable de proporcionar mano de obra para la fabricación de armas? Ya. ¿Y usted es consciente de que es un crimen bajo la Convención de la Haya deportar por la fuerza ciudadanos de otros países como obreros? Ya. ¿Cuántos obreros llegaron a Alemania durante su mandato? Aproximadamente 5 millones. ¿Y cuántos llegaron voluntariamente? Tal vez 200.000. ¿Dio usted directrices exigiendo un trato digno? Lo hice. Pido al tribunal que sea marcado y aceptado como prueba. Que así se haga. Herr Saukel, ¿quién le ordenó que buscara a esos obreros? Speer. Albert Speer, ministro de armamento. ¿Él le dio las órdenes? Ya. ¿Tenía que obedecerlas? Ya. ¿Todos los obreros que trajo fue siguiendo órdenes de Speer? En efecto. No haré más preguntas. Sé que esto no es muy ortodoxo, señor Dodd. Pedir una entrevista al hombre asignado para interrogarme. No hay nada muy ortodoxo en este juicio, señor Speer. Mi abogado quiere disuadirme de confesar crímenes de guerra para evitar la pena de muerte. Pero no deseo ocultar la verdad solo para salvar la vida y después odiarme siempre. Me gustaría que los demás pensaran como usted. Algunos lo hacen. Otros siguen bajo la influencia de Göring. Él es su rival por el alma de los demás acusados, si me permite expresarlo así. Göring fue interrogado por el fiscal jefe, el señor Jackson, mientras que a mí me interrogará un subordinado. Esta diferencia la han captado los demás acusados. A sus ojos me coloca en inferioridad ante Göring. Es una forma curiosa de valorar su posición, señor Speer. No para un criminal de guerra, alemán. Espero no haberle molestado. No, no, mi ego no sufrirá por ello. Presentaré su demanda a mi superior, el señor Jackson. Señor Speer, ¿desaprobaba el reclutamiento de mano de obra de Saukel? Nada de eso. Estaba agradecido a Saukel por cada obrero que me proporcionaba. Cuando no alcanzábamos las cuotas de armamento por escasez de mano de obra, culpaba a Saukel. Señor Speer, ¿quiere limitar su responsabilidad a su propia esfera laboral? No. La guerra representó una catástrofe inconcebible. Como miembro importante de la cúpula del Reich, comparto toda la responsabilidad por el desastre causado al pueblo alemán. Pero, señor Speer, cerca del fin de la guerra, ¿no se negó a obedecer las órdenes de Hitler de arrasar Alemania? No tenía intención de aprovecharme de mis acciones en esa etapa de la guerra para beneficiarme en mi defensa. Quiero que los que tienen que juzgarme entiendan ese periodo. En marzo de 1945, Hitler pretendió deliberadamente destruir los medios de vida de su propio pueblo si se perdía la guerra. Dijo que los aliados solo conquisten cenizas. Pero usted se resistió a sus deseos y en respuesta le envió esta carta personal. ¿Quiere leerla al tribunal, por favor? Nadie tiene el derecho a destruir ninguna fábrica, minas de carbón, centrales eléctricas u otras instalaciones. No tenemos derecho a seguir destruyendo lo que puede afectar a la vida del pueblo. Firmado Speer. Aquí hemos oído que muchas personas fueron fusiladas por estar en desacuerdo con Hitler. ¿Es eso cierto? Es cierto. Pero usted no solo se mostró en desacuerdo con él.
sino que en 1945 hizo planes para asesinar a Hitler. ¿Qué? ¿No fue así? Sí, así fue. Así fue. Debido a lo que yo consideraba su locura destructiva. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cuál era su plan? Conocía un conducto de aire en el jardín de la Cancillería que ventilaba el búnker del Führer situado debajo. Fui a ver al jefe de mi departamento de munición. Le dije, solo hay una forma de terminar con esta guerra. Y le pedí que me proporcionara un gas venenoso para echarlo en el conducto del aire. Pero la siguiente vez que fui allí había una chimenea de 4 metros para proteger el ventilador. Y las SS patrullaban por allí, así que fue inútil. ¿Fiscal Jackson? Señor Speer, usted ha admitido la responsabilidad de las grandes políticas de Alemania, pero no de los detalles para llevarlas a cabo. ¿Es una declaración de su posición? Sí, señor, así es. ¿Puedo formular una pregunta al acusado para clarificar la respuesta? Por supuesto. ¿Quiere reconocer su culpabilidad según el derecho penal? ¿O desea dejar constancia de su responsabilidad histórica ante el pueblo alemán y ante la misma historia? Es muy difícil responder a esa pregunta. Creo, sinceramente, que el tribunal tendrá que decidirlo en su veredicto. Quítenles las esposas. ¿Pensaba asesinar al Führer? Le diré una cosa, cobarde. Si sale de esta con vida, formaremos nuestro tribunal y le ejecutaremos por traición. ¡Prisioneros dentro! Considero mi deber responder por todo lo que hice. No siempre era posible separar la culpabilidad de los hilos del destino. Pero los hombres en el frente no pueden ser culpables mientras sus más altos jefes no acepten su responsabilidad. Eso está mal. Yo tuve la culpa. Y es indigno. Y tendré que soportarla ante Dios y toda la nación alemana. Por haber educado a jóvenes alemanes para servir a un hombre al que consideraba un líder y un jefe del Estado. Pero eduqué a la juventud alemana para un hombre. Pasarán mil años. Que cometió millones de asesinatos. Antes de que se borre la culpabilidad de los alemanes. Buenas tardes, capitán. Los prisioneros no pueden recibir visitas. Soy la esposa del mariscal Göring. Esta es su hija. No hay excepciones, señora. Frau Göring. Frau Göring. Hola, soy el capitán Gilder. Hola. Es un placer conocerla. ¿Podría dedicarme un momento para hablar? Sí. Gracias. Esta es Eda. Hola, Eda. Soy el capitán Gilder. ¿Te gusta el chocolate? Los últimos meses han sido muy difíciles para usted, especialmente con su hija. Podría haber sido peor, supongo. ¿Hitler hubiese podido sobrevivir? Es evidente que ha aceptado la verdad. Desearía que su marido hiciera lo mismo, pero insiste en ser fiel a la memoria de Hitler. Sí, yo tampoco puedo entenderlo. Tanta lealtad hacia un hombre que quería vernos muertos. ¿Cómo dice? Hitler ordenó que nos fusilaran.
a Hermann, a mí y a nuestra preciosa hija. Por eso nos rendimos a los americanos. Porque si no, íbamos a hacer tal cosa. Anoche estuve repasando mis notas. He pasado meses buscando la forma de entrar en su mente, esperando entender cómo esa gente pudo cometer tales atrocidades contra mi pueblo. Creo que hay un par de factores que pueden explicarlo. Primero, Alemania es un país en el que la gente hace lo que le dicen. Obedeces a tus padres, a tus maestros, a los sacerdotes, a los oficiales superiores y desde niño te educan para no cuestionar la autoridad. Así que cuando Hitler llega al poder, tenía toda una nación que creía que era perfectamente natural hacer todo lo que él decía. Segundo, propaganda. Durante años los alemanes fueron bombardeados con ideas como los judíos no son seres humanos o son la corrupción de la raza. Así que cuando el gobierno dijo que estaba bien privar a los judíos de sus derechos y luego dijo que era imperativo matar a este pueblo inferior, obedecieron. Aunque fueran vecinos o amigos. ¿Algo más? Le dije que estaba buscando la naturaleza del mal. Creo que estoy muy cerca de definirla. Es falta de empatía. Es una característica que comparten todos los acusados. La incapacidad genuina de sentir algo por los seres humanos. El mal, creo yo, es la ausencia de empatía. El fiscal Jackson puede presentar sus conclusiones. Señor presidente y miembros del tribunal, solo es posible recapitular a grandes rasgos lo esencial de las locuras melancólicas que se han registrado en este juicio, ya que nadie en ninguna época ha sido testigo de matanzas a tan gran escala. Tales crueldades y actos inhumanos, tales deportaciones masivas de gente para convertirles en esclavos y aniquilarles, son hechos que sobrevivirán como un ejemplo en la historia de la vergüenza y la depravación del siglo XX. El terror era constante. Los civiles eran detenidos sin cargos, recluidos sin asignarles un abogado, ejecutados sin ser juzgados. Muchos pueblos fueron destruidos, los habitantes varones fusilados o reclutados como esclavos y los niños enviados al extranjero. El movimiento nazi será un recuerdo maldito en la historia debido a su persecución de los judíos. La más terrible persecución racial de todos los tiempos. Tan concienzudo e inflexible fue este movimiento que los judíos de Europa como raza ya no existen, cumpliendo la diabólica profecía de Adolf Hitler a principios de la guerra. Las futuras generaciones recordarán esta década. Si no podemos eliminar las causas y prevenir la repetición de estos hechos tan bárbaros, este siglo habrá conseguido el gran ocaso de la civilización. Ha llegado el momento del veredicto y si los casos que se han presentado parecen duros e inflexibles, es porque las pruebas han hecho que así fuera. Una mirada al banquillo basta para demostrar que a pesar de sus discusiones, cada uno de ellos tenía un papel que encajaba con los demás y juntos llevaron a cabo un plan común. Fueron estos hombres, entre millones de otros y dirigiendo a otros tantos millones, los que crearon a Adolf Hitler, le intoxicaron, él, con una personalidad psicópata por el poder y la adulación. Despertaron su odio y sus miedos. Pusieron un arma cargada en sus manos. Hitler solo tenía que apretar el gatillo y cuando lo hizo, todos al unísono le aplaudieron.
La culpabilidad de Hitler ya ha sido admitida por algunos acusados a regañadientes, por otros por venganza. Pero su culpabilidad es la culpabilidad del banquillo. De todos los que están sentados. Estos acusados le piden a este tribunal que diga que no son culpables de planificar, ejecutar o conspirar para cometer esta larga lista de crímenes y atrocidades. Están ante este tribunal como cuando Gloucester estaba junto al cuerpo de su rey asesinado. Suplicó a la viuda como ellos a ustedes. Decid que yo no le maté. A lo que ella replicó, dirás que no fueron asesinados, pero están muertos. Si dijeran que estos hombres no son culpables, sería como decir que no ha habido guerra, que no ha habido asesinatos, ni ha habido crímenes. Los judíos luchan por su tierra ancestral. Es irónico. Teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos años, no les culpo por querer su tierra. Sí, es una de las consecuencias de esta guerra y este juicio. ¿Entramos? Sí. Los acusados podrán presentar sus alegatos finales. Acusado Hermann Göring. Esto ha sido una pobre excusa para un juicio. Pero antes, reitero mi falta de conocimiento de estos terribles asesinatos en masa, que ni siquiera puedo entender y que condeno con todo mi corazón. En cuanto al juicio, las declaraciones de los acusados han sido aceptadas cuando apoyaban a la fiscalía y consideradas perjurio cuando refutaban a la acusación. Esto no constituye una base de pruebas, porque estoy en el banquillo y soy tratado como un delincuente común. Yo digo a mis jueces que no se hagan ilusiones. Desde que las tres grandes potencias de la Tierra y otras se enfrentaron a nosotros, fuimos avasallados por la tremenda superioridad del enemigo. La justicia no tiene nada que ver con lo que pasa en este juicio. Acusado Albert Speer. ¿Cómo una nación tan avanzada, tan culta y tan sofisticada como nuestra Alemania cayó bajo el influjo demoníaco de Hitler? La explicación está en las comunicaciones modernas. No es necesario que un líder delegue su autoridad en subordinados que ejercen un juicio independiente. Con las comunicaciones modernas, cualquier Hitler puede gobernar personalmente. Por ello, cuanto más técnica sea la guerra, más esencial será la libertad individual y el gobierno autónomo de la humanidad. Esta guerra ha terminado con unos cohetes controlados por radio, aviones que casi vuelan a la velocidad del sonido, submarinos y torpedos que saben encontrar sus objetivos, bombas atómicas y la terrible perspectiva de la guerra química. Dentro de 5 o 10 años, cualquier guerra ofrecerá la posibilidad de disparar cohetes de un continente a otro con peligrosa precisión. Mediante la fusión del átomo, será posible destruir a 1 millón de personas en la ciudad de Nueva York en cuestión de segundos con un cohete controlado por 10 hombres.
una nueva guerra a gran escala acabará con la destrucción de la cultura humana y la civilización. Por este motivo, este juicio debe contribuir a la prevención de tales guerras en el futuro. Una nación que crea en su futuro nunca perecerá. Que Dios proteja a Alemania y a la cultura occidental. Estamos de acuerdo. Se necesitarán 3 de los 4 votos para un veredicto de culpabilidad. De acuerdo. De acuerdo. Si la sentencia es la pena de muerte, ¿no consideraremos el pelotón de fusilamiento para los acusados militares? Me opongo. La bala es para un adversario, no para los carniceros. O que sean colgados. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Dictaremos la sentencia por orden en que fueron acusados. Goering. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ve a coger algo de esa comida. La gente dice que os van a colgar. No me colgarán. Eso te lo aseguro. Te lo prometo. Tal vez el tribunal te envíe a una isla como Elba. Nos reuniremos contigo allí. ¡Vamos! ¡Come! ¡Come! ¿Crees que podríamos llevarnos algo de comida a casa? No veo por qué no. La carta dice claramente que cumplir órdenes puede ser considerado como un atenuante del castigo. Puede, pero no debe. Os habéis convertido en unas jovencitas guapísimas. ¿Cuándo van a fusilarte, papá? En mi opinión, Hans Frank es una figura trágica. Es evidente que su remordimiento es auténtico. Sería un gesto para el tribunal perdonarle la vida. No. Debe ser colgado. Los acusados se pondrán en pie cuando sean llamados para oír el veredicto sobre los 4 cargos de que se les acusa y la sentencia si es encontrado culpable en alguno de ellos. Los cargos han sido numerados del 1 al 4 y son: conspiración para cometer agresión, el grado de la agresión, crímenes en el curso de la guerra y crímenes contra la humanidad. Ha acusado Hermann Goering. El tribunal le encuentra culpable de los 4 cargos y le sentencia a morir en la horca.
Rudolf Hess. Del cargo contra la humanidad, el tribunal le encuentra no culpable, pero le encuentra culpable de los cargos 1 y 2 y por consiguiente se le condena a cadena perpetua. Almirante Wilhelm Keitel, culpable de los 4 cargos, el tribunal le condena a morir en la horca. Acusado Hans Frank. El tribunal le encuentra culpable de los cargos 3 y 4 y le condena a morir en la horca. Julius Streicher, culpable del cargo 4, crímenes contra la humanidad. Muerte en la horca. Acusado Jack. El tribunal ha llegado a la conclusión de que las pruebas contra Hjalmar Jack no se han establecido más allá de cualquier duda razonable. Y por consiguiente considera que Jack no es culpable en este proceso. Silencio, por favor. Acusado Carl Dennitz, culpable de los cargos 2 y 3. Este tribunal le condena la pena de 10 años de cárcel. Ministro de Asuntos Exteriores Ribbentrop, culpable de los 4 cargos. El tribunal le condena a muerte en la horca. Ernst Kaltenbrunner, culpable de los cargos 3 y 4. El tribunal le condena a morir en la horca. Baldur von Schirach, culpable del cargo 4. 20 años de cárcel. Alfred Joll, de los 4 cargos culpable. Muerte en la horca. Hans Fritzsche, no culpable. Franz von Papen, no culpable. Walter Fung, culpable de los cargos 2, 3 y 4. El tribunal le condena a cadena perpetua. Acusado Fritz Saukel, culpable de los cargos 3 y 4. Muerte en la horca. Acusado Albert Speer. El tribunal le encuentra no culpable de los cargos 1 y 2, pero ha sido encontrado culpable de los cargos 3 y 4. Albert Speer, este tribunal le condena a 20 años de cárcel. La tarea de este tribunal ha terminado. ¡Abran! Teniente, mi querido Tex, ¿a qué viene esa cara tan larga? ¿No le había dicho que hay un lugar especial en Valhalla esperando para mí? No sé. Esperaba que todo hubiera sido diferente, nada más. Bueno, ya sabe. Hubiera sido así de no ser por algo desafortunado. Los asesinatos en masa. Debo decirle que no veía su propósito. Eran absolutamente innecesarios. No tenían sentido desde el punto de vista nacionalista. Nuestro legado ha sido manchado para siempre. Pero no se equivoque. Lo que hizo Hitler antes de la guerra estuvo bien y el pueblo alemán lo sabía. Y un día lo recordarán. Y usted también debe recordarlo, mi querido Tex. Cuando me recuerde a mí, recuerde eso. ¿Eh?
Sí. Ahora, los asuntos más prácticos. Hay algunas cosas que quiero darle. No, señor, Por favor, por favor. ¿A dónde voy? Debo viajar ligero. Está grabado, ¿eh? Con mi nombre. Cójalo. Cójalo. Las pocas cosas que tengo están en mi cartera azul con los equipajes. ¿Podría cogerla por mí, mi querido Tex? Sí, señor. Solo tengo una pregunta que hacerle. ¿No hay ninguna posibilidad de que me enfrente a un pelotón de fusilamiento para morir como un soldado? Ninguna. No importa. Los americanos no tienen buena puntería. Bien, si me disculpa, tengo que escribir una carta. Durante el resto de mi vida, Herr Goering, me preguntarán cuáles fueron sus últimos pensamientos y no tengo nada que decirles. Puede decirles esto, que ahora y para siempre los extranjeros que me han sentenciado tal vez puedan asesinarme, pero no tienen ningún derecho a juzgarme. Eso se lo niego. Y ahora, si me disculpa, tengo que escribir esa carta. Gracias. Mi único y querido amor, mi vida llegó a su fin cuando te dije adiós por última vez. No te aflijas, querida mía. Desde entonces estoy en paz conmigo y considero mi muerte una liberación. Todos mis pensamientos están contigo y nuestra querida y dulce hija. Te envío mis últimos latidos para nuestro gran amor eterno. ¿Me permite? ¿Tiene lo que quería? Lo tengo, señor. Caballeros, síganme. Vístase.
médico! ¡Traigan un médico! Cianuro. Diga su nombre. Joachim von Ribbentrop. ¿Quiere decir algo? Mi último deseo es que Alemania asuma su destino. Deseo paz para todo el mundo. ¿Quiere decir algo? Ahora voy a reunirme con mis hijos. ¡Deutschland über alles! Pido a Dios que me acepte con misericordia. Heil Hitler. Heil Hitler. Siete. Sáquenlo todo, todo. Las celdas deben quedar limpias. No debe quedar nada. Nada. Dankeschön. Gracias. Cuando lleguemos a casa, deberíamos tomar algunas decisiones. Decisiones personales. Bob, esperemos a llegar a casa. Hola a los dos. Tal vez pueda parecer extraño, pero no puedo evitar añoranza por todo esto. Le entiendo. Hoy he recibido una carta de un amigo diciendo que, debido a lo que hemos hecho aquí, nada de esto puede volver a ocurrir. ¿Y usted qué cree? Bueno, podemos tener esperanza. Adiós.